Bien, reiteramos a esta hora nuestro saludo y comenzamos con las informaciones. Las actividades comenzaron complementarias del Partido Socialista Unido de Venezuela rumbo al Tercer Congreso Nacional. En esta oportunidad, la SUVECHE del Estado COGEDE sostiene un encuentro en la ciudad de San Carlos. Así es, nuestra compañera María Liz Prado se encuentra allá y nos amplía esta información. Adelante. VCH que hacen vida en la entidad, así como también alcaldes y distintas personalidades. En este momento vamos a escuchar las palabras de José Rodríguez, que se va a dirigir a todos los presentes. Esta ciega peruana, yo veo en Juanes, y se le mueve el corazón en el pecho de lo que significó para la libertad de América, que de esta tierra caliente, heroica, bravía, salió a repartir libertad, a repartir independencia, a repartir soberanía por todos los rincones de un continente oprimido. Hermanos, en Chávez. Y eso no es poca cosa, ni puede ser palabras huecas. Porque cuando yo los veo a todas ustedes, a todos ustedes, verdaderos capitanes de la batalla por la patria, de la batalla por la paz, verdaderas capitanes, capitanas, de la batalla por la construcción de un sueño, veo rostros conocidos, porque ya nos hemos ido conociendo en la batalla cotidiana, ya nos hemos ido conociendo en el transcurso de tantas alegrías, de tantos dolores, de tantos obstáculos superados, de tantas batallas contra la oscuridad, de tantas batallas contra el oprobio, pero quiero decir también que tantas victorias son ustedes las unidades de batalla y lo saben, los protagonistas de tantas victorias en la conquista de la soberanía, en la conquista de la independencia, en la conquista del futuro. Ustedes son los rostros conocidos. Por eso no es ninguna frase hueca llamarnos hermanas y hermanos en Chávez, en ese padre que nos reunió, en ese padre que reconoció en nosotros el brillo en la mirada para construir la patria posible, en ese padre que anunció el sueño, en ese padre que trajo aquí a esta tierra un mensaje de paz, de pan, de democracia, de trabajo, de futuro. Yo lo veo a ustedes y son rostros conocidos. Los rostros que una vez se llamaron círculos bolivarianos y que cuando la reacción, los enemigos de esta tierra, de esta democracia, de esta independencia, de esta patria, los llamó a ustedes, hermanas y hermanos en Chávez, círculos del terror, recibieron la respuesta de todo un pueblo que se soltó a la calle a defender el nombre del libertador y el nombre de Chávez, condujo a la victoria, a la batalla contra el golpe de Estado fascista que alguien nos dejó. Yo los veo a ustedes, caras conocidas, hermanas. Bien, amigos, el alcalde Jorge Rodríguez, miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, tal y como fue anunciado hoy, visita el Estado COGEDES como parte de este cronograma de movilización rumbo al tercer congreso de la Tolda Roja. 12:08 minutos, seguimos con más informaciones. Bien, amigos, a esta hora volvemos al Estado COGEDES, escucharemos palabras de Jorge Rodríguez, miembro de la directiva del PSUV, como parte de estos actos que se realizan rumbo al tercer congreso nacional del PSUV. Veamos. Para promover, procurar y tratar de que el presidente de la República fuera asesinado, el magnicidio. Entonces, violencia, golpe de Estado, magnicidio,
billetes de los banqueros prófugos criminales, que por supuesto, como buen criminal, están refugiados en esa tierra, refugio de criminales llamada Miami. Billete. Y este sector de la ultraderecha venezolana que no tolera, que no soporta que este pueblo haya levantado la mirada y se haya puesto sobre sus propios pies y haya avanzado hacia la construcción de una patria soberana, de una patria socialista. No lo soportan. Por eso tanto odio. Por eso el golpe de Estado que fue desactivado. Por eso el plan para asesinar al presidente Maduro. Por eso la violencia callejera que fue desactivada. Pero les quiero insistir, hermanas y hermanos, no porque hayamos logrado desactivarlo, no quiere decir que no haya sido grave los intentos. Fueron intentos muy graves de sembrar en esta tierra tristeza, destrucción, muerte, muy graves. Y no quiere decir tampoco que no lo vayan a intentar nuevamente, hermanas y hermanos. Es muy importante entonces que frente a esos intentos de la oscuridad y de la destrucción nos acordemos de la letra de nuestro himno. Si vienen a seguir agrediendo a esta patria, les decimos, somos millones, una sola voz. Aquí está el Partido Socialista Unido de Venezuela, unido. Aquí está el Partido Socialista Unido de Venezuela, leal para siempre, hasta el fin de nuestros días, al legado de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Aquí está el Partido Socialista Unido de Venezuela, lleno de vida, lleno de sueños, lleno de construcción, lleno de patria. Aquí está el Partido Socialista Unido de Venezuela, lleno de orgullo de haber vivido en el siglo, en los años y de haber acompañado a ese gigante de este continente, Hugo Chávez, en la construcción de la patria socialista venezolana. Hermanas, hermanos, como siempre ocurre, vamos al tercer congreso del partido en batalla. Nunca nos ha pasado que ninguna actividad del Partido Socialista Unido de Venezuela desde su fundación, ¿se acuerdan? Desde aquellos comités promotores del Partido Socialista Unido de Venezuela, la inscripción, yo me acuerdo que Chávez me decía, mira, si se inscriben, ¿se acuerdan? Era con las máquinas captahuellas, no era ningún juego de carritos lo que hicimos en aquella oportunidad, de los meses de febrero, marzo, abril, junio del año 2007. Y Chávez decía, mira, si se inscriben 2,5 millones de personas de esta patria que digan que quieren pertenecer a nuestro partido de la Revolución Bolivariana, a nuestro Partido Socialista, pues sería una gran victoria. Y todos resultamos sorprendidos cuando, culminado el proceso de inscripción, más de 6,250,000 venezolanas y venezolanos se habían inscrito y habían dicho, yo quiero pertenecer al partido de Chávez, yo quiero ser militante, yo soy aspirante a militante al Partido Socialista Unido de Venezuela, yo soy aspirante a militante de la Revolución Bolivariana, yo quiero aspirar a ser un compañero, una compañera de Hugo Chávez en esta patria venezolana. Y hoy somos más de 7,300,000 inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y el primer congreso en batalla, el congreso fundacional. Y el segundo congreso en plena crisis económica del capitalismo mundial que Chávez enfrentó con firmeza, en batalla el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y a este tercer congreso vamos, en el fragor de la madre de todas las batallas, porque el enemigo consideró en su inmensa grosería que la desaparición física de nuestro comandante eterno era su oportunidad para robarse nuevamente el poder. Así lo consideró, hermanas y hermanos. Y por eso esa agresión brutal a la que fue sometida este pueblo,
esa agresión brutal a la que fue sometida el presidente de la República, su gobierno y el pueblo que lo acompaña, Nicolás Maduro. En los escasos 14 meses de gobierno de Maduro, han intentado todo lo que intentaron hacer para acabar con la revolución en los últimos 14 años. Saquen cuenta golpes de Estado, saquen cuenta violencia callejera, intentos y planes de magnicidio, financiamiento, como decía uno de esos agentes en sus correos, nuestra chequera es más poderosa que la del régimen. Puede ser que tengan una chequera poderosa, pero les falta el alma más importante. Les falta el corazón de nuestro pueblo. El corazón de nuestro pueblo está con Maduro. El corazón de nuestro pueblo late por Hugo Chávez. El corazón de nuestro pueblo está dispuesto a dar una y mil y 10,000 batallas por la construcción de la patria venezolana, hermanas y hermanos. Y yo, sabiendo como sé que estos rostros conocidos ya saben cuál es el camino de construcción del tercer congreso del partido en batalla, yo solamente y con humildad quiero mencionarles una sola palabra, hermanas y hermanos. Sobre todo una palabra que adquiere un valor inconmensurable en estos tiempos de guerra, de agresión contra la patria y contra el pueblo de Venezuela. Yo creo que esa es la palabra que debemos llevar al Congreso, al tercer Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también es una palabra que debemos aposentar aquí en nuestros corazones y colocarla con fuerza en nuestros huesos y allí mantenerla. Hermanas, hermanos, la palabra es lealtad, lealtad. Discutamos todo lo que haya que discutir, asumamos los postulados que haya que asumir, en lo ideológico, en lo organizativo, en lo internacional, manejemos las posturas que queramos, pero debemos ser leales, leales a Chávez para siempre, leales a esta revolución, leales a nuestro presidente Nicolás Maduro, leales al futuro, leales a nuestros hijos, leales al sueño de nuestras hijas, al sueño de nuestros hijos, leales hacia la construcción, leales con nosotros mismos, hermanas y hermanos. Lealtad, unidad, pero sobre todo lealtad, hermanas y hermanos. Yo quiero, con afecto, no quiero que esto suene en modo alguno a una posición que procure ironía o la diatriba, ¿no? Lo quiero decir con afecto, un mensaje a algunos de nuestros intelectuales orgánicos y a otros inorgánicos. La lealtad es sobre todo lealtad a nosotros mismos. Porque todos soñamos el mismo sueño. Porque nadie nos obligó, ni nadie nos conminó a seguir la palabra y el esfuerzo de ese hombre que puso su vida entera, su vida misma, por la redención del pueblo de Venezuela. La lealtad no es algo que a veces se usa o a veces no se usa. La lealtad no es una moda. La lealtad es sobre todo una posición del espíritu. Y cuando a veces aparecen por allí algunas opiniones que uno podría decir, y lo digo sin duda alguna, que tiene más que ver con posiciones personales, individuales, con particulares egoísmos, yo les diría, váyanse antes a donde está el pueblo, allá en los cerros de Caracas, acá en los montes de Cojedes, a donde está el pueblo de verdad, resistiendo, donde está el pueblo pobre, luchando, donde está el pueblo que mira a todo lo largo del horizonte que le pueda llevar su mirada y lo único que ve es revolución,
porque el pueblo nuestro, el pueblo venezolano, a donde mire, mira la revolución. Porque mira la mesa humilde de su casa, y sobre la mesa humilde de su casa está una canaimita del carajito de 4 o 5 años, de 6 años. Porque mira la mesa humilde de su casa, y ahí está la comida, allí llegó Mercal. Y en el gabinete están los medicamentos del médico cubano que le indicaron en el módulo barro adentro, en el CDI o en el hospital. Y mira cómo ha protegido esta revolución el salario de los pobres, sobre todo. Y mira cómo la industria petrolera, la riqueza producto de la industria petrolera, que antes se la llevaban los mismos banqueros que ahorita están financiando el magnicidio contra el presidente Maduro. Esa riqueza petrolera ahorita está en el campo, ahorita son viviendas, ahorita son hospitales, ahorita son escuelas, ahorita son niñas y niños felices, ahorita son niñas y niños sin desnutrición. Ahorita son jóvenes yendo a la universidad, más de 10 millones de venezolanas y venezolanos están ahorita cursando cualquier nivel de educación. Por donde el pueblo voltee, lo que está es la revolución. Por donde el pueblo voltee, lo que hay es revolución, y antes no había nada. Antes había tristeza, antes había abandono. Antes había indignidad, antes había poquedad. Y ahora, para donde voltees, está la revolución, está el CDI, está la canaimita, está Mercal, está Pedeval, están nuestras instituciones educativas. Errores, dificultades, claro, claro. ¿Cuántas dificultades no hemos atravesado? ¿Cuántos errores pueden haberse cometido? Pero nadie puede negar que Hugo Chávez vino a esta tierra para la redención de los pobres de Venezuela y lo logró. No es un sueño, no es una esperanza, no es una promesa, es una certeza. Aquí hemos logrado en el combate contra la pobreza el más grande de los éxitos que haya logrado pueblo alguno, país alguno en este planeta. ¿Quién puede negarlo? Hay que ser muy ciego para negarlo. Y quería, hermanas y hermanos, conversarles, porque allí es donde está el núcleo de la palabra lealtad, lealtad. Porque cuando aquel 8 de diciembre, nuestro comandante eterno se vio frente a frente contra la más grave de las dolencias físicas, se vio frente a frente con el dolor, se vio frente a frente con la posibilidad de la desaparición física. Chávez no pensó en él. Chávez no pensó en su situación personal, en su situación física, en sus condiciones. Chávez no pensó si se moría ni cuándo se moría. Chávez miró más allá de esa enfermedad. Chávez miró más allá del rostro terrible de la peor de las enfermedades. Y más allá, los que estaban eran sus rostros, los rostros conocidos del pueblo que él tocó con sus propias manos, las miradas que lo llenaron de amor, la mirada que lo llenaron de ternura. Y cuando miró más allá, y las miró a todas ustedes, a las que tocó, a casi todas, a las que intentó tocar, a casi todos, cuando se montaba en esos camiones, cuando estaba en esos actos multitudinarios, y trataba y extendía la mano así, el brazo, buscando tocarlos, buscaba tocarlos y los estaba tocando. Y les estaba diciendo, antes estaba sola, pero ahora me tienes a mí y tienes esta revolución. Antes estaba solo, antes no tenías esperanza, antes no tenías futuro, pero ahora me tienes a mí y a esta revolución. Eso le decía Chávez cuando extendía las manos, eso decía Chávez cuando escribía la palabra, eso decía Chávez cuando enfrentaba a las oscuras hienas que han atentado una y otra vez contra esta revolución.
Y cuando miró más allá y los miró a ustedes, nos preparó para lo que venía, que sabía que no eran días fáciles, que sabía que venían días difíciles, complejos, que sabía que este pueblo sería asediado, sería agredido, que intentarían mancillar cada uno de los logros de esta revolución, que intentarían pisotear cada uno de los botones de flor que habían venido germinando a todo lo largo del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Él lo sabía. Cuando miró más allá y los miró a ustedes, les dijo, nos dijo, hermanas, hermanos, debemos prepararnos. Debemos prepararnos para los días difíciles por venir. Y cuando ese 8 de diciembre nombró a Nicolás Maduro, fue su forma de decirnos, debemos prepararnos y yo quiero ayudar en esa preparación. Y les digo, manténganse unidos, manténganse completamente y constantemente en batalla, manténganse luchando, pónganse todas y todos en unidad y en lealtad con Nicolás Maduro para los tiempos difíciles por venir. Y nos preparó y nos dijo, aquí hay una hoja de ruta, aquí está mi palabra escrita, se llama Plan de la Patria. Aquí hay un cuadro revolucionario probado, leal, como ninguno, Nicolás Maduro. Aquí hay un equipo de trabajo, pero sobre todo, aquí hay un pueblo. Y yo estoy seguro, y me gusta soñar, que en medio de tanto dolor, en medio de tanta incertidumbre, Chávez, acordándose de los rostros de ustedes, estuvo tranquilo y dijo, estoy seguro que nuestro pueblo podrá. Y ahora, pasado estos meses de la desaparición física de nuestro comandante eterno, pasado todo este tiempo de tanta agresión contra la revolución bolivariana, ahora pienso en esos 65 días en que el pueblo plenó las calles de Caracas y las calles de Venezuela entre el 12 de febrero y los meses de abril y mayo. Todos los días una marcha para acompañar a Maduro. Los campesinos, los transportistas, los obreros, los estudiantes, la juventud, la cultura, los sectores diversos, los deportistas. Cada día una movilización salía de cualquier rincón de la patria y se iba caminando para Miraflores a decirle a Maduro, Maduro, yo soy leal, yo soy chavista, yo soy leal, yo soy socialista, yo soy leal. Y tranquilo, Maduro, frente a cada agresión, aquí está tu pueblo, aquí está el pueblo chavista, aquí están los hijos y las hijas de Chávez, y con los hijos y las hijas de Chávez no van a poder, no pudieron en el pasado, no pudieron en estos 15 meses y no podrán en el futuro. Así que, hermanas y hermanos, vienen nuevas batallas, vienen nuevos combates, vienen algunas tristezas, vienen algunos sinsabores, pero mientras nos mantengamos unidos, mientras nos mantengamos leales y pensemos en ese hombre que miró más allá de su propia vida, que miró más allá de su propio dolor, para encontrarse con el rostro de todas y de todos ustedes, para encontrarse con el rostro de todas y de todos nosotros, podemos decir que pueden venir todas las batallas que quieran venir, que pueden venir todos los obstáculos a superar, que mientras nos mantengamos unidos y mientras nos mantengamos leales, podremos seguir diciendo y podremos contarles a nuestras hijas y nuestros hijos que yo tengo millones de hermanas, que yo tengo millones de hermanos, mis hermanas y mis hermanos en Chávez, y que mis hijos son nietos de Chávez, y que los hijos de mis hijos son mis nietos de Chávez, y que esta es una patria unida, y que sobre todo es una patria leal.
Vamos al tercer congreso con la lealtad en el pecho, hermanas y hermanos. Vamos al tercer congreso con la certeza de la victoria. Vamos con Maduro a la victoria. Vamos con Maduro a la construcción de la patria que Chávez nos dejó. Independencia y patria socialista. ¡Viviremos! ¡Venceremos! Bien, escuchaban ustedes las palabras de Jorge Rodríguez, miembro nacional del Partido Socialista.